El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con cerrar la frontera con México para impedir el paso de una caravana de migrantes hondureños que buscan entrar a Estados Unidos, relanzando uno de sus temas electorales predilectos a tres semanas de las legislativas. La amenaza se produce a menos de tres semanas de las elecciones legislativas en las que los republicanos arriesgan perder la mayoría en el Congreso. La caravana partió el sábado desde San Pedro Sula, en el norte de Honduras. El presidente estadounidense retomó uno de sus principales caballos de batalla que usó en las elecciones de 2016 que lo llevaron a la Casa Blanca. Trump admitió que enviaría militares a la frontera con México, sin embargo, no estaba claro cómo podrían ser desplegados estos efectivos. En abril, el presidente anunció sus planes de mandar a miles de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera, pero esta medida es competencia de los gobernadores de cada estado, no del mandatario.